to Entebbe. I'm flying there tomorrow. Okay. We fly from Kigali. Return. I dropped my ladies there. Ah, your ladies? At Kisenyi. In Kisenyi. Ah, we go there. So far. Right? Yes. Yes. Very good. Very mountain. It's good. Okay. Okay. See you. See you. Bye. And good trip. Este es el ruso que siempre nos encontramos, la familia rusa. Aquí estamos, vamos a empezar por el final, porque no hemos contado nada de la entrada a Ruanda. La entrada triunfal a Ruanda. Porque yo además, como soy un gañán de los buenos, el micrófono de mi cámara no estaba conectado, no se escuchó nada. Vamos a aprovechar así a contarlo y pongo las imágenes esas que no tienen sonido. Sí. Y ya las aprovechamos. Y nada, Merce, no sé si se te ve lo que tienes por ahí. Y por aquí. En la pierna, en el brazo, todo. La entrada fue la verdad que muy apacible, pasamos pronto por los controles de policía. El visado cuesta 30 euros, muy bien, muy rápido. Estábamos muy contentos, cambiamos de país. Hablamos con toda la familia. Sí, hablamos por teléfono, gastamos los datos de la tarjeta para hablar con la familia. Todo muy bien. Bueno, pasamos un control de ébola. También. Te toman la temperatura, te lavan las manos primero en una fuente que hay allí, que parece como que si tuviera lejía, porque luego. Sí, tiene lejía porque te huelen las manos lejía. Y te toman la temperatura. Cruzamos a Ruanda y la gente bien, ¿no? Tranquilita. Muy colorido. Venía a ser más o menos igual que Uganda, pero con más población. Con más población, hay más gente aquí que en Uganda. Sí. Se ven más bicicletas también, bicitaxis, también se ven muchos. Que muchas no motos. Habíamos visto casi en Uganda, aquí se ven muchos bicitaxis. Sí, muchas mototaxis. La gente saludándonos, nosotros, ¡oh, qué bonito, qué bien, ya salió el sol! Íbamos por una carretera con un asfalto perfecto. De bajada impresionante. ¿Y entonces qué pasó, Merce? Pues yo iba grabando y de repente la cámara se me soltó. Y para que no se me cayera la cámara, no sé exactamente lo que hice, pero sí sé que frené un poco con la mano derecha. Y ya lo siguiente en el suelo. Vi cómo me caía poco a poco. Fue en una cuesta abajo, entonces iba a bastante velocidad. A más de 40 iba, por lo menos. Sí. No quería que se me cayera. No querías que se te cayera y al frenar se te fue y eso es lo que me pasó a mí una vez. Y nada, y me veía aquí. O sea que los vídeos de YouTube tienen sangre, han sido creados con sangre. Sí, porque me veía aquí acompañada de mi casco, que en la bici no me lo quito nunca, pero es que ahora menos todavía. Gracias a que llevaba el casco no... No te partiste la cabeza. Sí. El casco se partió por aquí y por aquí dentro, el golpetazo lo llevé aquí así. Ahora enseñaremos, no sé si se verá, y si no, una foto que he hecho de la raja que hay aquí. Y después otra que hay aquí por dentro, incluso un poco de sangre todavía por ahí. Sí, la cinta se me rompió, una de las cintas y se rompió. Esa grieta podía estar aquí. Y los sesos saliendo fuera, sí. ¿No ves? Se hubiera matado. Sí, si no llego a llevar el casco no. Hizo como el Papa, ¿os acordáis que el Papa bajaba del avión y besaba el suelo? Pues Merce llegó a Ruanda y besó el suelo. Sí, lo primero que hice fue besar el suelo. Y lo que pasa es que le dije, estamos grabando vídeos muy sosos. Sí, la gente siempre dice, os falta un poco de emoción, de sangre ahí en los vídeos. Claro, de sangre. Entonces Merce pues se sacrificó por el vídeo y dijo, voy a partirme la cara aquí. Sí. Nada, y entonces la gente es muy amable, enseguida me ayudó. Nadie me tocaba, porque como iba llena de sangre, nadie aquí me tocaba. Y mucho miedo al ébola y todo eso, y te ven sangrando, ya estaba sangrando por la nariz. Sí, aunque la llevaba contenida, pero yo, al principio no tenía pañuelos ni nada de eso, y llevaba la mano llena de sangre y la pierna. Y nadie me tocaba, yo me decía que quería lavarme, que quería encontrar un sitio para lavarme, no, nadie me ayudaba en ese sentido. Sí que me dijeron dónde estaba un hospital, una clínica. Pequeña clínica, y un hombre nos acompañó. Hay un vídeo que se ve como tú estás trasteando la cámara. Y donde digo la velocidad que llevo, que voy muy rápida también. Sí, algo así. Sí, demasiado rápido bajando. La verdad que cambia un poco
El paisaje, las casas son diferentes. Mejores casas. Mira qué sombrilla lleva esa señora. ¿Ves? La gente como que parece un poco más... Mira lo de las bicis. Entonces, justo cuando lo cortas, es cuando te la cuando pega. Me pego el piñazo. No se podía haber seguido grabando, por lo menos que se hubiera visto. Ya que te la pegaste, que se viera. Sí. Yo iba con mi bici y normalmente voy mirando para atrás con el espejo, por si viene Merce muy lejos, por si pasa algo. Y la verdad que me di cuenta enseguida, porque miré al espejo y ya no la vi. Me di la vuelta y la vi tumbada en el suelo, claro, imagínate el susto. Yo hasta que llegué allí, que se verá también en la imagen, yo veía un montón de gente allí, uff, no sabía lo que le había pasado. Claro, yo me iba acercando, no se escucha en el sonido, pero iba cagándome, iba acojonado. Y cuando llegué allí ya la vi que estaba de pie, que sangraba, pero que estaba entera. Pues ya fue un alivio muy grande. Y después ya vino un hombre, ¿no? Sí, vino un hombre que nos acompañó a una clínica, unos 3 kilómetros serían. ¿Fuimos andando? Sí, me dijo que si quería montarme en una bici taxi o en una moto taxi, y dije que no, y me fui caminando todo el tiempo hasta que llegamos a la clínica. Y yo, una vez que nos colaron y todo ahí... Sí, había muchísima gente esperando y nosotros como... Ella iba sangrando y tal, y porque somos blancos, la verdad. Estamos aquí todo el colegio pasando. Sí. Estos niños son de colegio bueno, ¿eh? Sí. Llevan cada uno su Fanta y nada. Y bueno. Hello. Hello. Entramos a la doctora me vio. Era una clínica súper básica. Que yo dije, Rubén, no sabía si me había roto la nariz, si llevaba aquí para darme puntos. No sabía exactamente lo que tenía, porque yo verme no me veía. Sabía que el golpe lo llevaba en la nariz. Y nada, y entonces, pues al llegar y entrar, la doctora me vio, tampoco me querían tocar, que se les veía un poco reacio a tocarme con la sangre. Never lost the brain. Where came the blood? The blood, because put my hand in the noise. Mm-hmm. I blood a lot, mm-hmm. But here don't have nothing. Oh, there isn't any pain. Pain only in the nose and here. Mm-hmm. In a little here, but déjame las toallitas, tráete toallitas y me limpio la mano, porque si no. Y al final tuve que sacar unas toallitas mías para poder limpiarme, porque allí no me recomendaban lavarme ni con el agua que ellos tenían, ni ellos tampoco tenían para la No tenían limpiarme. Agua limpia, que era increíble. No. Me limpié con mis toallitas la mano, que no tenía nada, porque ellos decían que tendría herida en la mano y yo decía que no. Bueno, me limpié la pierna, la mano y tal. Buen aire. Bueno, Merce, hostión de los buenos hoy, ¿eh? Sí. Okay. Y cogieron un instrumental de un cubo, pues tercermundista, realmente estamos en África y se ve la falta de medios que tienen. La falta de medios que tienen, sí. Y nada, y ahí cogió con unas pinzas y me echaron betadine ahí así. Hospital in Rwengeri. Yeah, hospital. Because hospital. This is the health center. Me marché porque yo le dije a Rubén que no me quería dar puntos, tampoco era para darme puntos, pero le dije a Rubén que no me tocaran, que solamente eso, porque yo tampoco me fiaba de si me tenían que dar puntos o algo. Hombre, si me lo hubiesen tenido que dar, que llevara la cara en la mano, pues bueno, algo hubiéramos hecho. Pero en este caso no. Y nada, y me estoy curando yo. ¿Para eso la enfermera? Sí, con la medicación, con las cosas que yo llevo, aquí voy.
entrada triunfal en Ruanda. Ha querido besar el suelo como el Papa. Con un par de narices restregadas por el asfalto. Sí, sí, sí. Gracias al casco, ¿eh? Gracias al casco, que ahora os enseñaremos el casco. Porque el casco está un poco deteriorado. Se ha rajado, sí. Hay que llevar casco, no como yo, que muchas veces no lo llevo. Se ha cortado el cordón este y todo, se ha quebrado. Sí. Vamos a ver si llegamos a una ciudad grande. Y mañana será otro día. Mañana a ver lo que hacemos. La bici y los cambios los lleva jodidos. Y como no para subir montaña. Se le ha quedado el piñón pequeño fijo. Parece que estamos llegando a Ruengeri. He visto por internet demasiado caro los hoteles, pero bueno, algo encontraremos. Necesita descansar. No sé los días que vamos a quedar aquí. Supongo que abortaremos viaje. Por lo menos en bicicleta. Bueno, Mirce, ¿qué tal tu día? Fenomenal, ¿no? Pues sí, la verdad que dentro de todo lo malo tengo que dar gracias. Ha sido un día fenomenal. ¿De qué has sobrevivido? Pues sí, porque si no hubiese sido por el casco, no me cansaré de decirlo. A lo mejor no estaría aquí, puede ser. ¿Te hubieran matado? Puede ser. ¿Por qué? O a lo mejor tenían la cara hecha una defesio. Madre mía. Qué susto. Pero en fin, aquí estamos. Lo podemos contar. Después de la entrada triunfal en Ruanda, aquí nos estamos tomando un cerdefaco. Yo me lo estoy tomando. Yo no sé cuánto es esto, pero más de medio litro seguro. Una Skol. Skol. Primera birra en Ruanda. A tu salud. Venga. El día de ayer no se va a olvidar. El ostión que se pegó Merce. Después llegamos aquí a Ruengeri, a este pueblo, un poco desesperados por buscar un sitio para alojarnos. Tampoco miramos mucho, solo necesitamos tener un sitio para descansar pronto y la verdad que hemos estado en una pensión, una guest house bastante malilla, por lo que cuesta, 25 euros. Pero es que los precios aquí en Ruanda están bastante más caros que en Uganda, ¿eh? Después nos ofrecían la misma habitación por 15.000, o sea, por 15 euros. Hemos dicho que no. Porque realmente no sabemos lo que vamos a hacer hoy. Que Merce dice que no está preparada psicológicamente para coger la bicicleta. No sabemos si irnos ya directamente a Kigali, a la capital, irnos a Gisenyi y yo hacer una ruta por allí o qué hacer. Esta es la ciudad de Ruengeri. Aquí hay un montón de mototaxis, de estos de boda a boda. Pero Ruanda está más organizada que otros países de África. Aquí todo el mundo debe llevar su casco en la moto, incluso el pasajero. O sea que esta mujer de la bicicleta. O la han atropellado. Se ha caído esta mujer. Se ha hecho menos que tú, ¿eh? Vamos a la estación de autobuses a preguntar el tema de autobús. Autobús y bicicleta, a ver qué pasa. En África no suele haber problemas con transportar la bicicleta, pero bueno, vamos a ver, siempre es un engorro. Hay autobuses grandes. Porque el país es el trabajo. 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 Porque el país es
Estamos en la estación de autobuses, vamos a tomar un bus a Gisenyi. A ver, Merce, cómo tenemos la cara hoy. Se te hincha un poco, ¿no? Porque Merce no tiene nada de coger la bicicleta y entonces es normal, porque no físicamente, más psicológicamente, ¿no? Que físicamente. Sí. Porque le has cogido un poco de miedo, ¿no? Sí. Un poco bastante. No, no sé. Parece que no te lo uso. Hemos tenido bastante suerte. Es un autobús grande, amplio, moderno. Hemos podido meter las bicicletas bien abajo. Y nada. Mira, están picando piedra. Están picando piedra la gente. Así que poco tenemos que quejarnos nosotros. Incluso del accidente. Sí, no tenés que dar gracias. Parece que le he pegado, pero no, ¿eh? Si ahora van a decir que le he pegado. Vamos a hacer un 65 kilómetros. Sí, 65 kilómetros en autobús a Gisenyi, que es en la frontera con el Congo. Y ya vemos lo que hacemos ahí. Estamos viendo los hoteles, son muy caros, ¿no? Sí, este no país es demasiado caro para lo que ofrecen realmente. Y el caso que en Kigali, sí que estoy en la capital, estoy mirando alojamientos para cuando vayamos para allá y se ven muchísimo más baratos. Se ve que hay más oferta. Puede ser. O que no sea tan atractiva como esta zona. No, porque esta zona es turística. Aquí se encuentra el Parque Nacional de los Volcanes, donde están los gorilas de montaña. Uh-huh. Y por eso estas ciudades que están al lado, pues yo creo que por eso son bastante caros los hoteles. En Uganda costaba el permiso $700, el permiso para ver los gorilas por persona. Uh-huh. Y aquí cuestan $1,000. O sea que para ver los gorilas, madre mía. Un disparate. Por $1,000 que me lo lleven a mi casa. Claro. About you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Okay. Forgo, give up everything that I own. Yeah. En esta ciudad hay un montón de bicitaxis. Toda esta gente que va en la bici va transportando gente que le paga. Es la ciudad donde más bicitaxi he visto en mi vida. También hay mototaxi como este hombre. Esta es la habitación de nuestro super hotel. Y entonces... Hay un chaval aquí detrás, está mirando el vídeo. Es vídeo, vídeo. Un vídeo. No foto, foto, vídeo, vídeo. Y entonces nada. Me están diciendo que se vaya. Just to be with you somehow, unexpected love was found.